Cambiando de tema, nos venimos al barrio Padre Carlos Mujica. El día miércoles último se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo de Gestión Participativa. Esta herramienta que la ley de reurbanización tiene prevista, que es el lugar donde tienen que articular los representantes técnicos, los especialistas vinculados al tema del proyecto de reurbanización, los funcionarios del gobierno y los representantes del barrio, los consejeros. Respecto a este tema, hubo mucho cuestionamiento en la primera reunión, recuerden ustedes, nosotros lo cubrimos, cuando los vecinos del barrio se opusieron a la presencia de esos consejeros, porque dicen no tienen legitimidad en la representatividad, ya que hay que llamar a elecciones de delegados en el barrio. Los mandatos están vencidos y ustedes saben que los consejeros son elegidos por los delegados, de los delegados de base, los delegados de los barrios, eligen por cada sector a un consejero, salvo en el caso del sector Güemes, que tiene dos consejeros. Y esto no se produjo, no hay elecciones hace mucho, los mandatos están vencidos y el reclamo de los vecinos es elecciones. Con ese reclamo, en la primera reunión, el primer intento de reunión quedó frustrado, el gobierno dijo, bueno, vamos a convocar elecciones para más adelante. Inmediatamente después de esa reunión frustrada, la primera reunión del Consejo de Gestión Participativa, el gobierno presentó en la legislatura un proyecto de ley que habla de la enajenación de las tierras en la ciudad de Buenos Aires, las tierras que le cedió el Estado Nacional al gobierno de la ciudad y que el Estado local, el Estado de la ciudad, Rodríguez Larreta, va a poner a la venta. Entre ellas está todo el terreno del barrio Padre Carlos Mujica. Todo eso sucedió después de la primera reunión fallida y no había reuniones a la vista. Se convocó a la segunda reunión, se realizó el día miércoles, sigue el cuestionamiento de los vecinos, dicen, bueno, se sigue avanzando y no hay delegados, no hay legitimidad. Claro, el gobierno avanza, sigue avanzando con las obras, con los parches, con los negocios, como hace siempre. Y los vecinos no están pudiendo hacer funcionar oficialmente esa mesa de gestión participativa. Entonces, montado sobre lo que es un reclamo justo de los vecinos porque haya elecciones, para que se actualicen los mandatos, el gobierno aprovecha la volada y avanza. Bueno, el miércoles hubo una segunda reunión convocada para el Consejo de Gestión Participativa, se realizó en la sede de Escolas Ocurrentes, en el barrio, fuimos con nuestras cámaras, vamos a compartir algo de lo que pasó en esa reunión. Estuvimos un rato porque también tuvimos que ir a cubrir el día miércoles lo que fue el importante corte que realizaban los vecinos por la falta de agua. Así que mostramos algo de lo que sucedió en la reunión y charlamos luego con los vecinos y vecinas que nos cuentan cuál es la situación hoy del proceso de reurbanización y el funcionamiento del Consejo de Gestión Participativa. Vamos a la nota. Uno de los grandes temas de hoy del CGP es el derecho de las tierras que están en trata para la ley de enajenación de tierras. ¿Cómo lo ve usted la ley? No, a mí, yo no aceptaría que ellos se adueñan de las tierras, porque la tierra es de nosotros. Nosotros somos los ocupantes de la tierra y merecemos de tener una vivienda digna. La tierra es nuestra, la tierra es de nosotros, los habitantes. Si en esta ley, en la ley que propusieron, que está presentada, se va a tratar, se tiene que pasar directamente al habitante. No se puede enajenar la tierra para venderla. El tema de la enajenación de tierras, antes de tratarlo acá, lo tendrían que haber hablado con los vecinos. Porque acá nadie está enterado que está toda la tierra de nuestra villa a la venta. No hay una aclaración sobre a quién se le van a dar las tierras. Lo que pedimos es que haya un cambio en cuanto al artículo que dice que se le van a dar las tierras al vecino, al que vive acá, al que habita, al que habitó muchos años. Sin embargo, la enajenación de tierras no es específica para quién se lo va a dar. Creeríamos que se lo van a vender al privado y después a futuro nosotros le vamos a tener que pagar las hipotecas al privado. Y sabemos que si no le pagas al banco en tiempo y forma, te sacan la casa. Estamos muy en contra de eso. Por eso es importante que los vecinos estemos hoy para escuchar y oponernos a todo lo que vaya en contra de nuestros derechos. Nosotros tenemos derechos sobre esta tierra, somos poseedores de ella, hace años que vivimos acá.
dado que todo el que vive en cualquier lugar del barrio, en cualquier lugar de la Villa 31, todo el que vivía en cualquier lugar de la Villa 31 al momento del último empadronamiento, tiene derecho, de acuerdo a la ley, a acceder a una solución habitacional definitiva, quisiéramos entender cómo están previendo incorporar a todas aquellas personas del Bajo Autopista y de Cristo Obrero que vivían en el barrio al momento del último empadronamiento, pero que no aparecen censados, que son muchos vecinos que tienen la natural preocupación de haber ido a intentar ser incorporados y que le dijeron no, no es tu turno. Entonces yo quiero creer, porque es la única manera de interpretarlo a la luz de la ley, que se va a abrir un nuevo periodo específico para los vecinos de Cristo Obrero y Bajo Autopista. Si eso es así, nos gustaría que puedan transmitirle a los vecinos para que tengan tranquilidad cuándo va a ser, de qué manera, y si no es así, que lo podamos discutir porque sería muy grave. Porque hay muchos vecinos que no se enteraron, no pudieron, no lo vieron. A mí me llamaron un jueves o viernes directamente diciéndome que se iba a abrir una ventanilla de reclamos. Entonces me parece que se debería extenderse directamente la ventanilla de reclamo para los vecinos que todavía no pudieron acercarse, todavía no pudieron estar, todavía no pudieron participar porque, por diferentes motivos, porque me parece que estas cosas hay que hacerlas con tiempo. Y en este caso fue de una sola semana para todo el barrio. Nos parece que hay una falta de proporcionalidad en cuanto a la temporalidad y la cantidad de posibles reclamantes. Me preocupa porque me parece que no debiera ser así el modo en que este espacio funcione y porque mi interpretación de lo que la ley nos obliga como espacio y obliga en particular a la autoridad de aplicación como espacio va en el mismo sentido. Me preocupa que estemos discutiendo hoy el modo en que funcionó la apertura de la ventanilla con eso ya realizado. Si la práctica va a ser llegar acá cuando los hechos están consumados y en tal caso lo máximo que pueden hacer es contarnos qué es lo que ocurrió, el margen de maniobra de este espacio se queda muy limitado y la verdad es que no es esa la función que la ley previó para este consejo. Este consejo no es un consejo que opina sobre lo que la Secretaría ya hizo, es un consejo que tiene que poder tomar decisiones sobre lo que el gobierno de la ciudad va a hacer. Compartimos claramente que el espíritu de este consejo es tratar y resolver temas acá, decidir y discutir. Sin embargo, en la primera sesión, lo que se planteó, hasta tanto no estén las elecciones de los nuevos consejeros, es que se traigan algunos puntos de manera informativa, ¿sí? Y que una vez electo el cuerpo de consejeros nuevo y con la representación legítima de los vecinos, se comiencen a tratar estos temas. Se está haciendo todo lo que ellos quieren y no lo que quieren los vecinos. Queremos que haya elección de delegado, porque tenemos mucha voluntad los vecinos de trabajar y sacar nuestro barrio adelante como tiene que ser. Elegir directamente quién lo representa y quién va a ser la voz en los ámbitos directamente del gobierno de la ciudad o a nivel nacional o en cualquier organismo, y que claramente llegó a este punto de quiebre de que se tiene que hacer las elecciones sí o sí. Por lo tanto, se tiene que escuchar el reclamo del vecino. Y los vecinos decimos que queremos elecciones. Primero elecciones y después la CGP. En ese sentido, vamos a realizar las elecciones. Lo que sí les estamos diciendo es que, debido a distintas etapas administrativas, estamos haciendo lo más rápido posible para hacerlas en la primer quincena de junio. Ese es nuestro compromiso y estamos dando una fecha tal cual pidieron. Una de las noticias de hoy en el CGP fue que las elecciones van a quedar para la segunda semana de junio. ¿Esto cómo lo ve usted? Yo lo veo pésimamente porque los delegados deben trabajar ya y para eso tienen que renovar los delegados. Yo estoy muy preocupada porque ahora en mi manzana no tenemos delegada. La Secretaría se comprometió en realidad en la primera sesión de hacerlas en mayo, digo, y ahora no viene a salir con junio. Digo, a veces no sabes si es una pantalla de humo para distraer a los vecinos y que calmarlos directamente o si realmente tiene la vocación directamente de hacer las elecciones. Esto es de loco, ¿no es cierto? O sea, el gobierno sigue avanzando, lo dicen ahí quienes participaron de la mesa, vecinos, técnicos, organizaciones sociales que vienen acompañando y participando en los procesos de urbanización. El gobierno anuncia elecciones para el mes de junio y mientras tanto sigue avanzando, pero no en cosas menores. Avanza, por ejemplo, en la venta de las tierras.